Aprovechamos los minutos. Recuerden que el fin de semana tendremos la subida de Betancuria en la isla de Fuerteventura. Ahí nos vamos a marchar ahora mismo, pero en cuanto a la tierra se refiere, desde aquí le mando un abrazo a la familia del amigo Fito, José Manuel Martín, que participó en este rally que vamos a ver dentro de unos minutitos y que, bueno, tengo ya ganas de verle el fin de semana por la isla de Fuerteventura. Si todo va bien, estaremos ahí el fin de semana, pues para traer esas imágenes donde se estrena Andrés Vilariño con esa nueva barqueta de 501 caballos. Y, por cierto, Enrique Cruz sale con un Polo, no sale con el Porsche habitual. Estaremos ahí, la pierna se le va a ir al fondo de Enrique Cruz con el Polo, como digo. Y muchas cosas más. Pasa de 30 inscritos en la isla de Fuerteventura para esa prueba del campeonato de montaña, cerrándolo ya. Tres WhatsApp que nos vamos a Fuerteventura. ¿Te viene? Vamos. Vamos allá. Tengo a Marta González de Vilaflor, Adán Abreu desde Los Majuelos, Adai Reyes de La Matanza y Salvador Clemente desde La Gallega. La voz de Cristian García con toda la información del rally exactamente, séptima edición del Rally Ciudad Puerto del Rosario, Consejería de Deporte. Ahí nos marchamos, a la isla de Fuerteventura. Y estamos viendo ya los primeros participantes. Primero no, el coche cero, coche seguridad. Y Cristian tiene la clasificación en mano de lo que vamos a ver en este apartado, como digo. Desde aquí, atención a los tinerfeños que se acuerden del amigo Fito, que trabajó en el taller de Alejandro y que era mecánico de Angelino Jiménez, que va a salir con el coche número 23, con el Seat Ibiza Cupra. Y no terminó el último, así que un saludo de aquí a Fito, José Manuel Martín, como digo, que lo veremos el fin de semana. Vamos ya con esa clasificación. En la primera plaza acabaría Víctor Frankis Rodríguez y José María Umpierre con un mejor tiempo de 39.44.2 con ese Mitsubishi Evo 8, que acabarían, como decimos, en esa primera plaza. A 31 segundos por detrás acabaría, evidentemente, el segundo clasificado, Ángel Daniel Guerra García y Omar Godiño Marrero con el Subaru Impreza. En la tercera plaza, Juan de la Cruz Rodríguez y Juan Fragiel Cabrera con el Lancia Delta Integral, que acabaría, como decimos, en ese tercer cajón del podio con un mejor tiempo de 40.43.1. El cuarto clasificado, el Mitsubishi Evo 9 de José Yesey Rodríguez Gopar y Alberto León Montañés con un mejor tiempo de 41.15.9. La quinta posición para Francisco Vera Pérez y Francisco Vera Sarabia, con un mejor tiempo de 44.36.2 con el Mitsubishi Evo 8. La sexta para el Mitsubishi Montero de Cristóbal Ramón Cerdeña y Geray Valencia Álvarez, con un mejor tiempo de 44.55.1. La séptima para el Volkswagen Gol GTI de Kevin Guerra Rodríguez y Mike García Betancur, con el mejor registro 45.47.0. La octava posición para Ayose Cerdeña Méndez y Eduardo Pérez Darias con el Toyota Corolla, con 46.14.9. La novena para el Toyota Corolla de Efrén Méndez y Kilian Camacho Ruiz con un mejor tiempo de 46.32.3. Y la décima posición hasta el momento para el Toyota Starlet de Osvaldo Padilla y Francisco Melián Martel con 49.014. Ya que sale ese faldón de Naviera Armas, si no fuese por Naviera Armas no veríamos ninguna imagen sino la de Isla de Tenerife. Ya hace tiempo que habríamos descartado el campeonato regional. Gracias desde aquí a Naviera Armas, que nos mueve por todo el archipiélago canario. Cristina tiene más WhatsApp. Tanausú Reyes Arbelo de Tacoronte, Paco Montes de Oca desde Aruca y Francisco Plasencia desde Sobradillo. Saludos, Paco, de Gran Canaria, que nos ven en directo a algunos sitios de la isla de Gran Canaria. Nos ven a través de dos televisiones en Gran Canaria, pero también algunos nos ven en directo los lunes, martes y domingo, como no, la zona de la aldea, los mejores tomates del mundo que están ahí en la aldea. ¿Tú conoces la aldea, Cristian? No tengo la suerte. A ver si vamos a Gran Canaria el fin de semana ahí a la aldea, que se ven las televisiones de aquí, se oye la radio de aquí. Es como una parte de Tenerife, pero puesta allí en la isla de Gran Canaria. Bueno, pues está bien. Undécima plaza para el BMW 325 de Luis Ascanio Hierro y Arcadio Hernández Morales con 49.18.8. La decimosegunda para el 23, el Seat Ibiza Cupra de José Manuel Martín Toledo y Josué Perdomo, Fito, con 52.14.9. Y la decimotercera plaza para el Volkswagen Gol GTI de Ayoser Cabrera Ferrera y Lionel López Falcón, con 54.53. Velocidades que se cogen en esta rally de tierra del campeonato interinsular o insular también de Fuerteventura. Como digo, lo que están viendo ustedes, imaginé que parece más asfalto que incluso tierra. La tierra por el polvo, porque de resto, a las velocidades que se van y cómo está el propio terreno. Cristina tiene más cosas. Iván Leandro Pérez desde Wimar, Juan Borges desde La Orotava, Evelyn Donis desde La Cruzante y Juan José Donis desde La Cruzante. ¿Tú sabes por qué no salió el coche número uno, el de Armide Martín? Pues no. Pues porque se vino a Tenerife a probar el coche de Autolaca. Nos enteraron poco a probar el Mini de Autolaca Armide, por eso estaba inscrito para salir aquí en el rally. Le llamó don Ángel Ramos y se hay que poner a punto el Mini, que viene Irbone. ¿Escuchó usted la noticia? Está por ahí por los WhatsApp al principio del programa. Sí, Irbone, del Campeonato del Mundo a correr a Lanzarote.
Dios mío, no quedan plazas ya en Lanzarote. Vamos a llevar la furgona ya para dormir el equipo del Cronómetro Cero después de esta grata noticia que nos da Ángel Ramos. Por cierto, le mandaba un WhatsApp y le preguntaba justo a las 9, don Ángel, ¿eso es cierto lo que están diciendo esta tarde? Y me dijo, se está trabajando en ello, Cipriano, todavía no está cerrado, pero hay muchas posibilidades de que esté aquí Irbone para correr con Autolaca. No es la primera vez que Autolaca, digo para los jóvenes, ficha a un internacional. Y no es la primera vez que corre el Mundial, porque Autolaca participó el Mundial y ganó una prueba del Mundial con el propio Chuspura, que por cierto, ¿sabes? Tuve que llamar a una emisora de radio a nivel nacional. Era más importante que se había retirado Carlos Sainz que iba ganando Chuspura un rally en aquella ocasión cuando Carlos Sainz acaparaba toda la información. Hemos dado la clasificación final. Evidentemente también tenemos que nombrar la lista de abandonos, que son hasta 6, 3 por avería y 3 por abandono en el enlace. No se pudo clasificar por avería Iriome Perdomo Cerdeña y Enrique Monagas González. Tampoco por avería Juan Jesús Rodríguez Gopar y Rubén Pérez Daria. Por abandono en enlace, Aarón Martín Simón y Delia Frankis Rodríguez. Por avería, Alejandro Martín Afonso y Cataisa Dávila Vega. Y por abandono, los dos últimos que tuvieron que abandonar, Rafael Pérez Monzón, Javier López Santana y Aníbal Hernández junto a Jordi Díaz Negri. Sigo yo con más WhatsApp. José Páez de Los Realejos, Isidro Montes de Oca de Puerto Santiago, Emilio Méndez de Palo Blanco, Luciano García de La Rotava y Wenceslao González desde Los Realejos. Aprovechamos estas imágenes que estamos viendo para comentarles lo que va a ser el próximo fin de semana. Estábamos hablando de esa concentración de volvaje en el sur de la isla de Tenerife, el Tenerife Weekend, ¿sí? Se va a celebrar sábado y domingo y, como no, la clásica, novena edición de la clásica Ciudad de la Laguna. Viernes por la tarde, si quieren ir los niños, llevar los niños, no hay peligro, las declaraciones de Autolaca serán las verificaciones y la salida de la primera sección de la clásica. Y luego ya el sábado, desde la Plaza del Cristo de la Laguna, pues para recorrer buena parte de la isla de Tenerife, la clásica Ciudad de la Laguna, que se va a celebrar el viernes y el sábado. Por cierto, el próximo viernes se presenta la vuelta a la isla de los R5 GT Turbo a las 8 de la noche en el Ayuntamiento de Los Realejos. Vuelta que se va a celebrar el 23 y 24 de este mes de octubre. Va a coincidir con el rally de tierra de Tenerife. Y estamos trabajando ya en la isla de La Palma. El 6 y el 7, el rally La Bonita, se comenta, se dice que puede que Autolaca saque 4 o 5 coches en la isla de La Palma también. Y va a ser una prueba importante, como digo, una prueba importante del campeonato autonómico. Cristina tiene más WhatsApp. Juan Manuel Hernández Hernández de Tegueste, Juan Herrera de Finca España, María Delgado de Santa Cruz, José Daniel González Cabrera de Los Realejos, Sonia González también de Los Realejos, María del Carmen Luis Pérez de Los Realejos también, un saludo, que es la recepcionista del dentista donde fui el otro día, que me conoció. Le mando un saludo. Dentista, ¿o? Sí, no, me tratan bien, la verdad, no me puedo quejar. Yo voy a todos los vinos, tengo uno que me dejé dormir una noche con la boca, un día trabajando, y de repente me doy un salto y dice que te hice daño. Digo, no, es que me había dormido. Yo te decía, bueno, el dentista del que... Bueno. Te relaja, la verdad. Gracias, que vale la pena ir. Siempre así. No se puede decir eso, ¿no? Más WhatsApp, venga. Aitana López Hernández de Agua García, Jorge Escuela desde La Hornera, Miguel Salazar de Los Realejos, Cataisa Romero de Ico de Los Vinos, Nausé Fuentes desde Santa Cruz, Beatriz García del Ortigal, Pedro González de Garachico, Alicia Dorta también de Garachico, Nausé Díaz también, Salvador de Vera desde Arafo, Conchi Díaz de Tegueste, Eulalia Hernández de Ramal, Abraham Goya desde Tacoronte, Jonay Corona de La Matanza, Adara Morales desde Arico, Samuel González de La Rotava, Pedro Hernández del Puerto de la Cruz, mira, llegó el primero desde el Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz. Benearo Fuentes de Santa Cruz, Domingo Marrero desde Fasnia, Sergio Rodríguez desde Huargacho y Kilian Pérez desde Santa Cruz. Bueno, pues muchos de ellos, pero Moy, si no sale el coche número 23, Moy, vamos a ver si voy yo para Lanzarote, no sale el 23, por favor, contrólalo, ¿ha salido el 23, Cristian? Pues no me he fijado. Si hay visa, no sé si es este el que estamos viendo yo, no, es un Toyota, pero debe salir el 23, así que esperamos. Que quedan 3 minutitos, mínimo que salga. Vamos con más WhatsApp, aunque Cristian quiere repetir también el podio, ¿no? Sí, pero si quieres vamos primero con los WhatsApp y después recordamos el podio. Pues leo por aquí unos cuantos más. Francisco Luis desde La Soca, Fernanda Álvarez desde Chío, María Martín desde Ico, Roberto Fumero desde Arico, Víctor Airán desde Santa Cruz, Alejandro Hernández de Las Llanadas y Alicia González y José Rodríguez desde La Victoria. Pues vamos a recordar ya ese podio, los 3 primeros clasificados de la 17ª edición del Rally Ciudad de Puerto del Rosario. La primera plaza, que fue para el Mitsubishi Evo 8 de Víctor Frankis Rodríguez y José María Umpierres Barrio. La segunda para el Subaru Impreza de Ángel Daniel Guerra García y Omar Godiño Marrero. Y la tercera para el Lancia Delta de Juan de la Cruz Rodríguez y Juan Fragiel Cabrera. Y esa noticia que no tomó la partida el coche número de Almide Martín, porque se vino a Tenerife a probar el Mini que le dio el título de campeón de España a Luis Monzón. Pues lo han puesto a punto y la noticia es que puede salir en el Rally Lanzarote Irbone con él. Como ve, sigue todavía con WhatsApp, la hora que todavía hay gente pendiente. Todavía esos 3 regalos que vamos a hacer. José, no nos va a dar tiempo de doblar lo que tenemos aquí. Vamos a intentar doblar ya lo que tenemos, así que échanos una mano, Urbano,
Laura, échanos una mano aquí, por favor. Échanos una mano a doblar lo que nos queda. Para de los WhatsApp, vamos a prepararlos todos, porque si no, no nos da tiempo. Estamos pendientes de que salga el Ibiza número 23 de José Manuel. El 6 Ibiza que le prometí hoy que salía y tiene que salir. Al final, Laura, tenemos que doblar entre dos. Pasa por detrás, Urbano. Están aquí en el plató con nosotros, Urbano, Laura, bueno, pues, para, uy, se me fue. Y Elba, las tres. Con Laura se me fue lo de Elba, perdóname. Están ahí con nosotros doblando todo. Ya lo podemos echar aquí en la mesa. Vamos a ir doblándolo y poniéndolos en la mesa ya. Hasta que salga el Ibiza. Avísame cuando salga el Ibiza. El coche número 23. José Manuel, eso va por ti, Fito. Un hombre que lleva muchos años en la isla de Fuerteventura y que, bueno, pues que le vamos a ver este fin de semana en la subida de Betancuria. Vamos a ver lo que nos quedan todavía. Moisés Santana desde Guimar, Amanda Concepción desde Los Sauces, Jonay Luis desde La Guancha. Amanda, la que mataron los tres conejos. Esa misma. La noche mataron tres conejos para ver el programa de Cronómetro Cero. Nos están preparando la cena ya. ¿Así? Javier González desde La Laguna, Isaac Dorta desde Tamaimo, Carlos Gustavo desde La Zamora, Iván Báez desde Las Mercedes, Cristian Castillo desde Ravelo, Eduardo García desde Los Realejos, Aurelio Ramos desde Tacoronte, Omar Mantín de Santa Úrsula, Jonay Rodríguez de La Guancha, Aarón González de Adeje, Ismael Goya de Tacoronte, Adai Goya también de Tacoronte, Guayasén Pérez de Santa Cruz, Daniel Abreu desde Ravelo, Sebensuy Ortega desde Valleguerra, al igual que Olaya Isabel Ortega, Alejandra Hernández desde La Victoria, Conchi Luis de San Isidro, Magdalena Arbelo desde Arafo, Fina Fuentes desde Santa Cruz. ¿Fina lo mandó? Fina lo mandó. ¿Ya sabe mandar WhatsApp? No, llamó, todavía no sabe. Ah, no, sí, ¿ya manda alguno? Pues tiene, hombre, yo quiero saludarla. Atención que viene el coche número 23, el de José Manuel Martín, el amigo Fito, ahí lo tiene, fue mecánico de Angelino Jiménez, trabajó en Taller Sur con el amigo Alejandro, y hombre, no íbamos a cortar el programa sin poner su imagen, así que felicidades aquí, que espero verle el fin de semana. Ahí está el coche número 23 de José Manuel Martín, como digo, y de Josué Perdomo, su copiloto. O sea que, te fuiste, Laura. Ven para acá, que hay que poner todos los papeles aquí. Vente para acá, anda, que queda peor ahora. Vente para acá. Vente. Urbano, ven para acá. Vamos por ahí. Bueno, pues felicidades, hemos visto ya las imágenes del Rally Puerto del Rosario y entramos en la última. Laura, no te quiero que te vayas para allá. Quédate aquí, quédate para acá. Va a salir en el plano general nada más. Moy, lo que estás diciendo no lo puedo decir por aquí, Moy. No lo puedo decir por aquí. Lo que me dicen en los cascos no lo puedo decir ahora. Bueno, pues ya estamos. Estamos en la recta final. ¿Qué tal el programa? ¿Bien? Sí, súper bien. Un ratito aquí, un ratito allí, ya te relajaste. Sí. Muchos WhatsApp, muchos amigos te estaban viendo esta noche, ¿no? Sí, estaba pendiente. Qué bueno, estupendo. Bueno, cada semana regalamos dos, ¿cómo digo yo? Dos montadas. Tú dices dos montadas. Dos participaciones gratis en el trial indoor, en el karting indoor en Santa Cruz de Tenerife, que por cierto Cristian nos dio lija esta fin de semana. Fue inteligente, fue tuvimos inteligente. El sábado, hicimos una carrera ahí entre mi hija Tatiana, mi hijo Cristian, la novia de Cristian, Cristina. Los cinco echamos una carrera, ¿no? Dice, yo subo el primero, me subió en el primer. Cristina iba detrás, luego iba, no sé, Tatiana, iba Cristian. Iba yo. Y claro, yo pensando que íbamos ganando, que iba primero y iba segundo. Tú sobrado, ¿no? Bueno, sobrado, tranquilamente, cerrando hueco para que no me adelantara Cristina. Porque la otra vez pero estuvimos ahí. Sí, sí, estuviste a punto. Y claro, termina la competición, gana Cristian, porque ¿qué hiciste? Te alejaste, hiciste la mejor vuelta. Pues. Dejé distancia al principio para que se alejaran tú y Cristina y después ya tenía pista para poder hacerlo más rápido. Mientras nosotros nos encontramos con Rosa y con Tatiana. Y con Tatiana. Bueno, yo también me las encontré. Sí, pero cuando ya había hecho la vuelta. Pero bueno, la vuelta la hice la mejor en la tercera, creo que nos dieron el papel en la tercera vuelta y después al final hice una muy, muy parecida, pero, bueno. Bueno, pues tenemos que sacar. ¿Dónde está la mochila? ¿Quién se llevó la mochila? La tengo yo en los pies. Ah, bueno, por cierto. ¿La tienes o no la tienes? La tengo aquí, a ver si la puedo sacar. Vamos para allá. Cada semana regalamos una mochilita esta para viaje. Esta noche la vamos a regalar. Y tenemos tres manos inocentes: la de Laura, que está por allí, la de Urbano, que está por aquí, y la de. Elba. Y la de Elba, que está por aquí. Así que empiezas tú. Viniste de amarillo hoy. A ver. Guapísima ella. No, ella. ¿Lo que te dije del pelo no lo hace o qué? No. ¿Ves? Eso. La que tú quieras. Primero regalamos la mochila. Venga, la mochila. ¿Para quién? A ver. ¿Para quién es la mochila? Para José María Reyes Alberto de San Isidro. De San Isidro, el sur de Tenerife. La guardamos por ahí. Y ahora, Urbano, te toca a ti. Ahora te toca a ti que... Una papeleta, la que tú quieras. Para ver si quién va al karting indoor gratis. Juan Goya. Del Sausal. Oye, Cristian, lee ese porque ya no tenía micro. No sé si salía el nombre, por favor. Y ahora lo repites tú. José María Reyes Alberto de San Isidro. Vale, y ahora tú repites. Y yo tengo a Juan Goya del Sausal. Y el otro que te va a tocar a ti. Así que venga, Elba. A ver. Vámonos ya, que nos vamos. Porque tenemos un montaje guapo para despedir. Fina. Pues para Fina, mira. Qué bueno. Le tocó a Fina de Santa Cruz, que además es una mujer que lleva 20 años viéndonos y llamándonos. Y bueno, me alegro que le haya tocado. Se lo va a pasar bien. Tiene unos nietos que le va a venir genial. Chica, gracias, Urbano. Gracias.
gracias. Un millón de gracias. Felicidades por las hijas que tienen. Me encanto, bien preparadas, saben estar. La verdad que felicidades. Chicas, gracias. Quédese un poquito ahí. Cristian, ¿hasta la próxima semana? Hasta la próxima será. ¿Dónde juega tu equipo? Pues jugamos en el Mayorazgo contra el San Sebastián de La Gomera. De La Gomera, vienen para acá. Vienen para acá. La Gomera, las chicas La Gomera. La Gomera. Que tengan suerte, que ganen, Cristian. Gracias. Cristina, nos vemos aquí la próxima semana. Nos vemos. Si quieres ir para Fuerteventura, ya sabes. Te mando un WhatsApp. Gracias, Cristina. Gracias a ti. Despedimos con un evento que hubo en el recinto ferial. Cada vez que hay una feria, algo parecido, el Boulevard Motor. Ahí nosotros siempre montamos nuestro stand. Y teníamos la despedida, hoy lo busqué en el archivo y me gustó. Un beso grande para ella, un abrazo para ellos, sean felices. La próxima semana, lunes festivo. Hay programa, pero diferente. Pero hay programa, diferente. Sean felices, que disfruten del fin de semana. Gracias. Hola. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora ahí? ¿Eh? ¿Qué van a hacer ahí? A bailar en las tarimitas que hay ahí. Hay un problema ahí, que la gente no mira por los cuellos cuando ustedes están bailando. Espera, llamar un poquito la atención. Sí, no, la llaman. Esos vaqueros están a la venta, ¿sí? Sí. Bueno, pues nada, debemos bailando, ¿vale? Vale, te espero. Un besito ahí para la gente que está viendo. Otro llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Sofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo.